Un grupo de diputados del Cesar, encabezado por el presidente Ricardo Quintero, Eduardo Esquivel del Partido Liberal, Manuel Mejía del Partido Verde, Jorge Barros Génico del Partido de la U, Camilo Lacutir del Partido Conservador y otros, junto al constructor de la calle 44, ingeniero Eduardo Cayón, para plantearle al gobierno departamental la necesidad de una adición presupuestal de 8,000 millones de pesos para dejar terminada en su contexto urbanístico toda la obra. Para ver, ante todo, cómo va. ¿Cómo va y en qué porcentaje va la ejecución de la obra? Y por supuesto hoy nos damos cuenta y estamos valorando que sí, los recursos han sido insuficientes, sobre todo para el entorno, como tal el entorno de la vía 44, que hoy está ya casi en un 100% elaborado, pero tenemos que mejorarlo de alguna manera. Hoy nos damos cuenta en estos últimos 8 días, si no me equivoco, han existido 2 accidentes, de unos, no tanto de unos peatones, sino de unos ciclistas como tal, uno aquí cercano en la Glorieta, y otro que estuvo cercano este fin de semana, ayer, el día de ayer, y el entorno o el proyecto que le sigue a la vía 44, como la segunda fase, por decirlo de alguna manera, es lógicamente unas vías peatonales, unas ciclorrutas que van aledañas, una iluminación. El ingeniero Cayón dijo que lo importante es que la 44 quede completa en iluminación, andenes y demás detalles para que los vallenatos disfruten de una obra. Si no se hacen las obras complementarias de andenes y no se protegen esas zonas, el agua puede infiltrarse y puede llegar hasta la estructura del pavimento, pudiendo causar un deterioro prematuro del mismo. Por otro lado, no podemos olvidar que estas son unas obras que están enmarcadas dentro del sistema estratégico de transporte y que es una contraprestación. Los dineros que se están invirtiendo en las vías es una contraprestación de la gobernación como aportes al SEP. Y el SEP, propiamente dicho, cuando vaya a recibir la vía, no la recibe incompleta. El supervisor de obras e infraestructuras del Cesar, ingeniero Felipe Cárdenas, dijo: como departamento, ¿qué tenemos hoy? Tenemos un contrato vigente, que es el contrato 971 de 2010. Aproximadamente va en un porcentaje de ejecución cercano al 90%. Está requiriendo, no lo han hecho oficial, pero vengo saliendo de un comité de obra con ellos y me informaron que van a requerir un plazo adicional de 60 días como en contraprestación por el fenómeno invernal de los últimos meses. De igual manera, los diputados hicieron un recorrido por la avenida 44 y así concluyeron para Valledupar Noticias. Recorrido acompañado de quienes ejecutan las obras, además de un equipo técnico que nos permite tener clara idea de cómo avanza esta importante obra, que además soluciona un problema histórico a la ciudad de Valledupar y es un aporte al sistema estratégico de transporte. Hoy la voluntad de los diputados del departamento es que esta obra quede totalmente culminada y haciéndole falta una adición de 8,000 y pico de millones de pesos. Te repito que sé que el gobernador Luis Alberto Monsalvo también está muy interesado en que esta obra se culmine. Cambian los gobiernos, separan todas las obras anteriores. Queremos cambiar esa costumbre y se logrará el día que se termine esto en el menor tiempo posible, asignándole los recursos necesarios, porque queremos transformar la cara de Valledupar, una ciudad que se merece ser una ciudad moderna, con incluyente, sobre todo para dar una facilidad, sobre todo lo que tiene que ver con el transporte de las diferentes personas.